Señores, y hubo un caso de esto lamentable, en donde un hombre le quitó la vida a su pareja. Precisamente eso es lo que hay que evitar. En el caso de la mujer de Villa Altagracia, ella denunció que el marido tiene un año y medio cuando era don Chele para la manutención de los niños, y que ella fue y le puso una querella. Y todo eso, señores, que ha pasado con esta señora, tiene que ver con esa presión que ella está poniendo para que este hombre asuma la responsabilidad. Y quienes han ido a denunciarla y a inventar cosas en contra de ella han sido amigos y familiares del hombre, que no le está dando ni un centavo para mantener a sus hijos. Precisamente por ahí es que viene el asunto, pero nosotros lo que queremos es que se resuelva y le entreguen los niños a esta señora, y las autoridades le den protección. Entonces, en Guachupita hubo un caso de un hombre que mató a su pareja. Estos casos que son frecuentes y espantosos en este país. Y este caso ya ha sido resuelto. La policía ya dice que apresó a este hombre que dio muerte a su pareja allá en Guachupita. La policía informó que se entregó al DICRIM, este hombre que está señalado como el autor de la muerte de su pareja, la estranguló en un hecho ocurrido en Guachupita. El detenido es Franklin Gabriel Contreras Parra, alias Gabriel, de 29 años, solamente 29 años. Qué pena, señores, lo que está pasando en este país. Vamos a ver otros detalles de este caso. Vamos a ver qué dice el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, sobre este caso de Guachupita. Con relación a la muerte de una mujer en Guachupita a mano de su pareja, ¿qué tiene la policía al respecto? Mira, primero, desde la institución queremos lamentar que una mujer sea víctima de esta violencia, de estos conflictos sociales. En segundo lugar, informar que en el día de ayer quedó detenido Franklin Gabriel Contreras Parra, de 29 años de edad, quien ante la tenaz persecución policial optó por entregarse, ya que este es señalado como el autor de la muerte de la señora Ruth Esther Sosa Chacón, de 30 años de edad, la cual fue estrangulada por el hoy detenido, repetimos, Franklin Gabriel Contreras Parra, quien será sometido a la justicia en el día de hoy a través del Ministerio Público para que se le conozca medida de coerción. Reiterar que este hecho muy lamentable ocurrió en el día de ayer en el sector de Guachupita, en el Distrito Nacional. ¿El detenido tenía algún antecedente penal? Mira, estamos trabajando esa parte con nuestros investigadores y ya oportunamente, conjuntamente con el sometimiento, estaremos dando esos datos. Gracias. Ahí ve usted el informe de la policía sobre este lamentable hecho. Qué pena. Qué pena que tantas mujeres estén cayendo víctimas de esta violencia. Seguimos con más.